Excelente y calurosa tarde de martes. Qué gusto que sigan en la señal de MVM Noticias. Yo soy Andrea Fenocchio y los saludo con muchísimo gusto. También lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales y nos platique cómo lo está tratando la cuarentena, qué está usted haciendo, cómo la está pasando, si ya se desesperó o ahí vamos paso a paso superando esta cuarentena. Recuerde que la buena noticia es que cada vez son menos días. Mandar un saludo a las personas que están ya siguiendo nuestra transmisión totalmente en vivo, mandar saludos a Zulén Juárez que nos está saludando, un abrazo para ella, también a Gun Fuyak y también a Luis Arrona que nos están sintonizando en estos momentos, nos están viendo a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales, un gran saludo para ellos y para todos los que nos están viendo aunque aún no se animan a escribirnos. Vamos a empezar con la noticia y vamos a hablar sobre un escandalazo a nivel internacional que tiene involucrado a Taiwán y a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y es que pues entre dimes y diretes, etcétera, pues qué está pasando con ellos, y es que de acuerdo a autoridades de Taiwán, le platico, se había ya alertado a la OMS respecto a esta pandemia que apenas comenzaba ya a asomarse en China, sin embargo, pues hubo problemas, hubo despistes y parece ser que ahora dice la OMS que no, que nadie les avisó, que nadie les advirtió. Sale otra vez Taiwán a decir, yo te advertí, te dije que había algo raro en China y tú no hiciste caso y ahora estas son las consecuencias a nivel internacional, una terrible pandemia. Sin embargo, vamos a ver qué está pasando, qué va a pasar con esto, si efectivamente hubo o no hubo omisión. Salieron también a la luz ya unos correos electrónicos en los que Taiwán dice, aquí está la evidencia, yo te advertí que pasaba algo raro en China y tú te hiciste el omiso. Así las cosas, vamos a ver en qué pasa o qué termina este escándalo, en qué termina, y es que pues unos dicen una cosa, otros dicen otra, vamos a ver si hubo o no hubo omisión por parte de la OMS, lo cual sin duda traería consecuencias graves para este organismo internacional. Hablando del COVID-19, vamos a hablar también de estos saldos a nivel internacional, qué está pasando en el país, cuántas defunciones se han registrado. Déjeme decirle que, pues sí, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo del COVID-19, ya supera el 500,000 de contagios con más de 23,600 muertes, la cifra de fallecimientos más alta en el mundo hasta ahora. Los expertos en este país han advertido que se podría alcanzar el pico de la curva de contagio esta semana. El epicentro latinoamericano también está en Brasil, que ya registra 1,328 muertos y ha recibido un cargamento de 700,000 pruebas desde Corea del Sur. Argentina ha superado este martes la barrera de 100 decesos y tiene 2,277 casos confirmados. Es importante mencionar que en este país existe un total, pues también bastante preocupante, de personas que han sido pues contagiadas con el COVID-19. Regresando aquí a nuestro país, en México, el número de contagios escaló hasta 353 más tan solo este lunes, para hacer un total de casos confirmados de 5,014, y estamos hablando desafortunadamente de 332 muertes. Allá en Ecuador, donde tanto han sufrido respecto a que pues no cuentan con la infraestructura y no saben qué hacer con sus cadáveres, mencionar que ya hay 7,528 casos positivos de COVID-19 y 355 fallecimientos, una cifra muy similar a la que tenemos aquí en México. En el mundo entero, mencionar que pues ya se rebasó esta cifra de 118,000 muertos por el virus y también que existe un total de 1.9 millones de infectados en todo el mundo. Vamos a ver qué pasa. Usted, mientras tanto, pues manténgase en casa y siga desde luego las indicaciones de las autoridades pertinentes. Hablando también sobre pues lo que va a traer el famoso COVID-19, pero en temas económicos que son importantísimos, hay saldos o hay proyecciones bastante desafortunadas, y es que tres meses después de estimar que la economía de México crecería 1% durante el 2020, el Fondo Monetario pues dijo que este 1% pues ya no va a ser posible. Revisó sus pronósticos a la luz del encierro masivo que ha impuesto la pandemia del COVID-19 en todo el mundo y se estima una contracción de 6.6%, la más profunda de las últimas décadas,
mientras que también se pronostica que el próximo año México recupere impulso con un crecimiento de un 3%. Para este año, para este 2020, se calcula que el desempleo pase de 3.3% de la población económicamente activa, escuche usted, al 5.3% al cierre. También se espera que la inflación baje 2.7% y que el saldo de la cuenta corriente del país alcance un déficit de 3.7% del Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Aún con ello, la caída del 3% en la economía mundial es el mejor escenario que está contemplando la FMI, y es que este contagio masivo del COVID-19 pues está preocupando, ya que si no cesa luego de julio, las previsiones podrían hundirse hasta una contracción de un 6%, así lo detalla el informe que ha presentado esta institución. Así las cosas, el panorama económico no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo está bastante difícil, una situación bastante compleja. Vamos a ver qué pasa y esperemos que pues se reduzca pues la pandemia, importante mencionarlo, antes de julio se espera o se trata de ver que así sea para evitar que pues el daño económico sea menor. Vámonos ahora a temas que tienen que ver aquí con nuestra entidad en Oaxaca, porque los diputados están haciendo ya también un exhorto a las autoridades pertinentes, sobre todo para que se informen las acciones que están emprendiendo en materia de pues tratar de solucionar o de contrarrestar los estragos de esta pandemia. Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Oaxaca demandaron información precisa sobre el origen y el destino del programa de incentivos y apoyos para la estabilidad económica de Oaxaca, anunciado la semana pasada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con el que se pretende hacer frente a las afectaciones del COVID-19. Los legisladores criticaron que se privilegien, pues desde luego, a las empresas formales, olvidando que más del 80.5% de la población ocupada en Oaxaca se encuentra en la informalidad. Además, demandaron que se transparente de manera concreta el origen y destino de los 1.270 millones de pesos anunciados para realizar dicha estrategia gubernamental. Respecto a la reducción de salarios del personal de confianza anunciada por el titular del Ejecutivo Estatal, los diputados petistas también conminaron a reconsiderar dicha medida, tratando de afectar lo menos posible a quienes menos ingresos reciben y, en todo caso, aplicarlo, dijeron, a la alta burocracia. Exhortaron también a recortar los gastos suntuarios e innecesarios en el Poder Ejecutivo de manera total, que también lo ahorrado se ha dirigido a la importante labor de médicos y enfermeras. También piden detallar la manera de pagos de la agenda de promoción económica para la realización de eventos turísticos, gastronómicos, musicales y de promoción de inversión de alto impacto. Finalmente, los representantes populares demandaron la explicación y criterios especializados para definir los 48 proyectos de infraestructura que serán contemplados en el programa emergente y cuál es la viabilidad técnica y el impacto social. Ahí está este exhorto y también estos cuestionamientos que tienen los diputados petistas del Congreso local aquí en Oaxaca. Vamos a ver qué responde desde luego el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa. Vamos a seguir con temas del COVID-19, vámonos ahora a información internacional. Las defunciones allá en España pues siguen por esta pandemia y es algo que preocupa. Recordar que Estados Unidos ya superó a España en el número de defunciones, lo cual no implica desde luego que pues sigan registrándose muertes allá en ese país. La cifra de muertos con coronavirus en las últimas 24 horas asciende este martes en España a 567 tan solo en estas últimas horas. Un ligero incremento frente a los 517 decesos de lunes, aunque el porcentaje de crecimiento es similar a la jornada anterior, estamos hablando de un 3%. Si hace 12 días se marcó el máximo con 950 fallecimientos, desde el pasado viernes el número diario de muertes está alrededor de 600, con pequeñas variaciones. Así lo están confirmando autoridades de ese país y también mencionan que es una tendencia descendente.
Si bien se ha superado ya la barrera de los 18.000 muertos, específicamente 18.056 personas que han fallecido, pues la buena noticia es que a pesar de que se ha incrementado en las últimas horas, se habla de que se encuentra pues en un estándar aproximado de 600 defunciones al día, una cifra muy por debajo a las casi 900 que se registraron en días pasados. En cuanto a infectados, son ya 3.045 más que el día anterior, es decir, ya tenemos un total de 172.541 personas con un crecimiento inferior al 2%. Es importante también mencionar que se deben extremar las medidas y que también se está actuando respecto al confinamiento allá en ese país del viejo continente, y también mencionar que las autoridades analizan ya pues algunas otras medidas para evitar que esta pandemia por COVID-19 se siga propagando en este país. Así las cosas con el COVID-19 en todo el mundo, las cifras, los índices, los indicadores también pues nos mencionan que se están incrementando desafortunadamente las defunciones. No todo es malo, también hay personas que pues desde luego se curan. Si usted se contagia del COVID-19, no implica que se va a morir. No hay por qué ser extremistas. Hay muchas personas que han logrado vencer a esta enfermedad. Sin embargo, la mejor recomendación, desde luego, es la previsión. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Agradezco a las personas que se están poniendo ya en contacto con nosotros y más adelante vamos a dar salida a todos sus mensajes. Pausa y volvemos. Perfiles Antequera, todo lo que vendemos es de calidad. Tubos para cerca, tubos mofles en varios calibres, PTR, canal Montén, vigas, placas, láminas tipo teja, acrílicas inoxidables y para techar, barra hueca, bronces, planta para soldar, cortadoras de metal, taladros y muchos productos más. Pedidos al 133-92-24. Te esperamos en Matriz y Sucursales. Hágala de perfil, de perfiles de Antequera. En Gas de Oaxaca estamos comprometidos con tu seguridad. Por eso realizamos mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros cilindros. Destruimos cilindros en mal estado, reemplazándolos por cilindros nuevos. Así, cumplimos con la normatividad y reglamentos como industria y comercializadora de gas. Gas de Oaxaca, somos más para llevarte el gas. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde. Ya estamos de regreso, qué gusto que continúe con nosotros. También agradecer a las personas que se han puesto ya en contacto. También agradecer a las personas que nos están escribiendo desde luego desde sus hogares, pasando esta cuarentena que pues ya es inevitable. La buena noticia es que cada vez los días son menos, así que bueno, hay que echarle ganas desde nuestras casas. Vamos a seguir con la información, vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con el COVID-19 aquí en la entidad. Lo que está pasando también, mire qué razón tienen los diputados en exigir que se transparenten los recursos y la manera en la que se van a aplicar para esta contingencia que ya estamos viviendo, y es que pues suceden cosas que la verdad no hay ni cómo explicar.
Pues al parecer no se pueden explicar de una manera muy fácil sin poner en entredicho el trabajo que realizan algunas personas. Y es que déjeme comentarle que pues justamente hace unos días, apenas hace un par de horas, el gobernador pues anunció que habían sido robado equipo médico allá en el Hospital Civil. Este material pues había sido destinado para combatir el COVID-19. Estamos hablando de un total de 20 equipos los que habían sido sustraídos del Hospital Civil, el doctor Abel Valdivieso, ya se lo decía, destinados para la atención de pacientes. Al respecto de esto, déjeme decirle que el secretario general de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Alberto Vázquez San Germán, aseguró que, ¿qué cree? Pues que no se habían robado ningún equipo, porque definitivamente y en resumidas cuentas, pues no contaban con el equipo, así que no había que sustraer. El asunto no queda ahí, porque también están pidiendo una disculpa pública por parte del gobernador, porque pues desde luego se pone en tela de juicio la integridad de las personas que laboran en este nosocomio. Y es que recordemos que si existe un robo, pues obviamente tendría que ser algún responsable de los que se encuentran al interior de este hospital. Aseguraron que también es importante pues que se brinde una certeza, se informe de lo que está pasando, y también pues salta la duda de qué van a inventariar luego de que el gobernador anunciara que se iban a hacer inventarios en algunos nosocomios. Pues salta la duda qué se va a inventariar, si tal parece que de acuerdo a lo que dicen los propios trabajadores del sector salud, no hay nada que se pueda cuantificar. Después de esto y de todo el relajo que se hizo, déjeme decirle que pues ya hay un responsable respecto a este ridículo, porque no hay otra palabra de decirlo más que un ridículo el que cometió el gobernador del estado, pero pues obviamente no lo hace solo, y es que el recién nombrado subdirector de los servicios de salud del estado de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, en su afán de quedar bien, como siempre buscan quedar bien con el gobernador, pues ¿qué pasa? Que le mienten, le dan información falsa y pues tratan de que el gobernador entre en onda con el tema del COVID-19, y lo único en lo que entra en onda pues es en quedar en ridículo. Así que ahí está esta situación. También se menciona que Márquez Heine había sido la persona que se había encargado de rentar equipo para este hospital allá en Tlaxiaco. Recordemos que también fue una situación pues bastante sonada, y es que se evidenció al gobernador del estado pues en esta inauguración que no se dio allá en Tlaxiaco, porque el equipo que, con el que se contaba era rentado o estaba en mal estado, era viejo. Así lo evidenció el titular del IMSS a nivel nacional. La inauguración, que ya estaba ahí a tan solo cortarse el listón, pues se clausuró. Después, por fortuna, ya fue inaugurado este nosocomio, y ahora se sabe, se dice que la persona encargada de rentar este equipo pues fue el doctor Juan Carlos Márquez Heine. Ya van dos con esta y contando en las que pues ha desafortunadamente puesto en ridículo al gobernador del estado. Vamos a ver qué pasa. Y vámonos ahora a otros temas, hablando también pues de ahora el Insabi, y es que recordemos que el doctor Heine pues fue también titular del Seguro Popular, ahora ya es el Insabi, y esto pues es una situación a nivel nacional que nada tiene que ver con el doctor, y es que no hay ventiladores, así lo han anunciado pues diversos estudios, diversas investigaciones que se han realizado, y los ventiladores que hay dentro del Insabi, déjeme le platico, se encuentran inservibles. Estamos hablando del 58% de los ventiladores mecánicos con los que cuenta el Instituto de Salud para el Bienestar. Estamos hablando del Insabi, por supuesto, 1,364 unidades, las cuales se encuentran totalmente inservibles. Hay nada más para la foto, hay nada más estorbando, pero para tener un uso funcional en estos momentos de crisis, desafortunadamente nos van a quedar mal. Y es que de acuerdo a información proporcionada pues por diversas fuentes periodísticas, el Insabi cuenta con un total de 2,343 respiradores en 28 entidades. Este conteo, es importante mencionarlo, no incluye Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato ni la Ciudad de México. Las entidades que reportaron más respiradores fueron Puebla con 302, Estado de México con 233 y aquí en Oaxaca con 191. El caso contrario lo registran Baja California Sur con apenas 11 respiradores, Coahuila con 14 y San Luis Potosí con 15. En el caso de las unidades con las que cuentan en el Estado de México, todas, absolutamente todas necesitan mantenimiento.
En Tabasco hay 102 aparatos y es el mismo caso, necesitan mantenimiento, mientras que en Hidalgo el 30% de sus ventiladores son obsoletos y el resto, pues desafortunadamente, no funciona o requieren reparaciones. En tanto, en Tamaulipas, con un 63 respiradores, déjeme decirle que 2 de cada 10 unidades están fuera de servicio y el resto, sí, la misma historia, necesita ser reparado. Así las cosas con los ventiladores con los que cuenta el Insabi. Solamente mencionar que pues fue apenas en 28 estados los que fueron justamente censados y se sabe que el 58% de estos ventiladores, más de la mitad, se encuentran inservibles, una situación que preocupa. Ahí está esta situación con los ventiladores y con todo el equipo médico para atender esta pandemia. Si no inventan que se los robaron, pues ya sabemos que también pueden estar totalmente descompuestos, así que ahí está pues estas dos versiones que podrían pasar, o a lo mejor se están inventando que se los roban para no reconocer que se encuentran inservibles. Vamos a ver qué pasa. Y la situación se agudiza más porque continúan enfermándose también médicos aquí en nuestro estado, en todo el mundo en general, pero aquí en nuestro país también continúan ya enfermándose médicos. Una situación que desde luego preocupa, y es que si no los agreden por solo hacer su trabajo, que es salvar vidas, que esto es lamentable, pues también están siendo expuestos a contagiarse del propio COVID-19, y esto es porque también, hay que decirlo, las autoridades federales no los están dotando de los aditamentos que necesitan para hacer su trabajo de manera segura. Déjeme comentarle, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en pues Tijuana está informando que hay sin duda varios casos ya confirmados, estos en el Hospital Regional 20, y en efecto se trata de 24 médicos y enfermeras, pero está advirtiendo que esto se trató de un contagio externo en varios trabajadores y que sí se atendió desde luego el protocolo pues oportunamente. Sin embargo, pues ahí están estos enfermos en Tijuana. La delegación federal se deslindó, escuche usted, del brote al asegurar que no es atribuible al equipo de protección personal ni a la atención de pacientes y sospechosos. Agregó que algunos directivos y personal médico se encuentran pues ya en autoconfinamiento domiciliario de acuerdo con los protocolos establecidos. También mencionar que pues en todo el país estamos ya hablando de 500 elementos del personal de la salud que se encuentran ya contagiados con COVID-19. Así las cosas en el sector salud aquí en México, la verdad, si están para llorar, se enferman los doctores y las enfermeras, y las dependencias encargadas de brindar seguridad a sus trabajadores salen y dicen que no se contagian ahí. Una situación lamentable. También mencionar que muchos han fallecido y que, pues sí, simplemente dicen que se han enfermado en otro lado. Pues, ¿dónde se van a enfermar si ahí es donde están atendiendo a los pacientes? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vámonos a otros temas y vamos a regresar a los mismos temas porque seguimos hablando del COVID, pero nos vamos a ir hasta la India, y es que se ha alargado el confinamiento por esta pandemia que está sucediendo en todo el mundo. Así lo ha informado el primer ministro de la India, de apellido Modi, quien anunció este martes la decisión del gobierno de extender hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento general en el país para contener la propagación de la pandemia. Y es importante mencionar que fue una determinación que hizo todo el gobierno. El estricto confinamiento de 3 semanas vigentes desde el 25 de marzo debía finalizar pues a la medianoche de este martes en el segundo país más poblado del planeta. Inicialmente fue declarado por 3 semanas, pero después, al ver que los indicadores no bajaban, pues se logró o se habló de extender este confinamiento hasta el 3 de mayo, hasta esta fecha va a ser. En India hay un registro de 10.363 casos confirmados y 339 muertos, según el último balance oficial, y pues ahora las autoridades están mencionando que pues se espera que trate de disminuirse los indicadores de contagio, extendiendo este confinamiento, ya se lo decía, hasta el 3 de mayo.
Ahí está la situación allá en la India. Mencionar también que las autoridades en materia de finanzas están estimando que se tenía previsto un crecimiento que desafortunadamente no va a ser posible gracias a la paralización que está generando el COVID-19 allá en este país y desde luego por el confinamiento en el que están todas las personas de este país. Hasta el 3 de mayo van a estar, así que es una situación que sin duda paraliza la economía. Ya en temas, pues no sabemos si llamarlos agradables o a quien ya le valió un cacahuate el confinamiento, se soltó la trenza, dijo que yo me voy a ir a la calle, yo no puedo estar en mi casa, pues fue a un funcionario allá en Argentina y ya se volvió, como muchos dirían por ahí, tendencia en las redes sociales. Y es que en la localidad de Bóvil, allá en Argentina, pues se vivió una insólita situación en medio de toda esta pandemia y la contingencia, y es que un intendente local fue el que rompió la cuarentena con un show móvil en vivo, el cual incluyó una parrillada, el asadito, como dicen por allá los argentinos, y también música. Y para qué le cuento, usted está viendo ahí ya las imágenes. El jefe comunal, junto con otros dos funcionarios, salió de parranda en una camioneta que denominó Chancho Móvil y en la cual sin duda pues había un reventón impresionante. La mala noticia es que pues sí, fue duramente criticado. Esto sucedió en la Pascua, el domingo pasado. Andaban por ahí, por las calles con toda la actitud, repartiendo pues premios incluso, y pues repartiendo un poco de risa y diversión a quienes los veían. Sin embargo, pues sí, fue una situación bastante criticada. Le vamos a mostrar las imágenes de cómo se estaban divirtiendo y usted opina, pues, ¿qué le parece? ¿Cómo ve esta acción de las autoridades en este condado, en este poblado de Argentina? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Queremos que nos platique a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales. ¿Usted qué haría si los ve? ¿Se une al relajo? ¿Se une a la parranda? ¿O también pensaría que es un acto bastante irresponsable en estos tiempos de pandemia? Como siempre, la última opinión la tiene usted. Yo soy Andrea Fenocchio. Me voy a despedir. Lo invito desde luego a que siga en la señal de MVM Noticias.